El Ministerio de Salud Pública recomendó este jueves a la población adoptar una dieta equilibrada y variada y limitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante las festividades por Nochebuena y Navidad. La directora de Nutrición de la cartera, Patricia Grullón, planteó que la moderación es la clave para disfrutar de las fiestas navideñas sin aumentar el riesgo de malnutrición por exceso o por defecto. Alerta sobre el hecho de que los alimentos de mayor consumo en esta época son preparados en gran cantidad y con mucha anticipación, por lo que aumentan los riesgos de las intoxicaciones alimentarias o enfermedades transmitidas por alimentos, provocando un incremento en la demanda de atención en los centros de salud. El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Francisco Marte Rodríguez, pidió al gobierno que detenga las cancelaciones de profesionales de la ingeniería en las instituciones del Estado. Definió como desacertado el hecho de que en medio de la situación sanitaria que vive el país y los efectos negativos en la economía, numerosos servidores públicos sean separados de sus funciones. De acuerdo con Marte Rodríguez, se registran múltiples despidos de ingenieros en dependencias estatales como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda.